queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy les voy a enseñar una vuelta de solo en la 7, como venimos trabajando en los videos que voy subiendo al canal. Después ustedes lo pueden hacer en cualquier tonalidad. Me gustó mucho y sirve para tocar todo en un blues mayor de la 7, re 7 y mi 7, ¿no? Bueno, como siempre, los dedos de la mano izquierda del guitarrista, dedos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Bueno, vamos a usar la pentatónica mayor de la en estos licks que les voy a pasar y la pentatónica menor de la y también la pentatónica de la con blue note, que en el caso de la tónica en la sería el re sostenido. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un slide, un arrastre desde la quinta cuerda del traste 7 con dedo 3, toco esa nota y la arrastro a la quinta cuerda del traste 9. Eso sería penta mayor de la. ¿Sí? Con dedo 3. Cuarta cuerda del traste 7, la tónica, la, con dedo 1. O sea, ¿ves? Toco en la quinta del 7 y arrastro a la quinta del 9. Ahora viene cuarta del 7, la, con dedo 1 y cuarta del 9, con dedo 3. Ahora viene el cromatismo, desde la tercer cuerda del traste 9, mi, penta mayor o penta menor de la, ¿no? Ahí viene la blue note, re sostenido, y después el re, todo de tercer cuerda del traste 9, 8 y 7, hasta ahí. Cuarta cuerda del traste 10. Ahí ya voy a la penta menor de la, ¿ves? Y cuarta cuerda del traste 7, que es la tónica. Ahí le das vibrato. Ahora viene eso. Voy a poner la base para que escuches cómo sería la primer parte, ¿no? Escucha. Ahí. Donde quiero. Ahora viene. Esto sería tercer cuerda del traste 7 con dedo 3 estirada. Te ayudás con el dedo 1 y 2 para estirar. Después tocamos segunda cuerda del traste 5 y después primer cuerda del traste 5. Todo penta menores. Esto también puede ser. Esto es penta menor. También puede ser penta mayor el la y el mi, pero bueno. Segunda cuerda del traste 8, sol, con dedo 4. Segunda del 5, mi, con dedo 1. Tercer cuerda del traste 7, dedo 3. Tercera del 5, dedo 1. Y cuarta cuerda del traste 7, con dedo 2. Entonces, hasta ahí. La primera frase. Segunda cuerda del traste 10 con dedo 1. Tercera del 11 con dedo 2. Todo penta menor. Segunda del 10 con dedo 1, la tónica, la. Y estiro la primer cuerda del traste 12. ¿Ves? Y después la tocamos. Hasta ahí tengo. Y ahora. Primer
Primer cuerda del traste 5, La, penta menor. Segunda del 8, Sol, penta menor. Mi, segunda del 5, con dedo 1. Tercera del 7, con dedo 3, Re. Tercera del 5, Do, con dedo 1. Y cuarta del 7, la tónica, La. Cuando el blues cierra, voy a agregarle una nota más. En la quinta cuerda del traste 7, el Mi. ¿Qué quiere decir cuando cierra? Cuando va al quinto grado, ¿no? Entonces, déme de hacer. Hago. Entonces, todo el fraseo me va a quedar así. Entonces voy girando con eso y cuando llega al quinto grado le agrego el Mi, o sea, hago. Voy a poner la base y les voy a ir mostrando cómo lo voy tocando. Amigos, vamos por mucho más Rocky Blues.